Vamos a aportar este año nuestro. Vamos a intentar darle un giro a esto. Si sale bien y nos gusta, pues es la línea que vamos a seguir aquí en Belmonte. Claro, pero como tiene todo esposa, es igual que es. Jóvenes y guapas, claro. Bueno, veo que me envidiéis, jóvenes. Aparte de por mis tierras y mi dinero, me envidiéis por otras. No. Yo tengo más tierras que tú, pero tú tienes más tierras que yo. ¿Puedo ser otra vez el traidor? Yo que soy muy poético y muy filosófico y tal. Esto es como la vida. Normalmente, tú puedes ser lo que te en España tenemos el complejo de decir, hostia, que en el extranjero hacen esto y lo otro. Cojonudo. O sea, hay cosas que hacen en recreación fuera que debemos aspirar a ellas. Pero hay no por ello debemos dejar de innovar nosotros y decir, hostia, tío, aquí tengo un campo nuevo, pues voy a meterme yo, porque si no se ha metido nadie antes, pues bueno, por poco que se haga, esa innovación significa algo. O sea, es un comienzo. Claro, yo creo que es importante, que se puede crear algo diferente, bonito, participativo, etcétera. O sea, yo sé que vale, es la primera vez, se van a cometer fallos, no vamos a estar a gusto y tal, pero hay que intentarlo, y hay que intentarlo con ganas y con al mismo tiempo que no sea un carnaval. O sea, el propósito es hacer rol histórico, pero lo histórico prima, ¿vale? Y cuando digo histórico, no quiere decir solo lo que la gente entiende o lo que yo entiendo, que la historia, sino también un poco rompemitos. Por ejemplo, ¿por qué el tema de la Inquisición? Pues por todos los mitos que toca tener la Inquisición. ¡Vamos, qué malo! ¡Qué no sé qué! ¿Qué tal? Bien, las cosas en su sitio, ¿no? ¿A quién se puede juzgar? ¿De qué manera? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se podían hacer? Y de esa manera, con los conocimientos que tenemos todo el mundo, cada uno en su ámbito y tal, pues hacer un poco de divulgación, ¿no? Que en las recreaciones un objetivo que yo veo fundamental. Y dicho esto, vamos a empezar de una vez, ¿eh? Dicho esto, mi coche no queda ningún. Empieza mañana en todo. Igual pues se prestan a tocado. No se puede. Bueno, pues yo me voy a llevar el coche. Esto no está a la cabeza, que es más de museo, de divulgativo, para que me guste esto. Claro, por encargo sí que lo sabes. No, es que es tan mal que caiga algo y esté mal. ¿Vas a morir? No, a mí en pelacense me mató pirata con un balletazo. Ah, terror. Balletazo. Pues para el quinto no voy a hacer eso, orden religioso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vaya, espero. O sea que la urgencia. Yo me hago una orden. Prohibido golpear de punta. Vale. ¿Puedo golpear de punta? ¿Te puedes sonreír? Debido a golpear a la cabeza. En tu casa sí puedes golpear de punta. A ver, ¿dónde hay algo de...? ¿Qué iba a decir? Espero que no sea como en otros sitios, que la cabeza de alguien empieza aquí, ¿no? No, la cabeza de alguien empieza concretamente aquí, así que por favor, nada de cuello, si es posible. Llamada pavera.
Bien, bueno, nos vamos. Golpes en la cabeza, si la persona lleva casco se le pueden dar golpes verticales. Pero si no lleva casco, no. Independientemente de que lleve casco o no, por favor, los golpes ligeros. La persona tiene una vida, dos como mucho, no va a ser, no va a ser una reyerta larga. Se revierta. Solamente tenemos dos vidas. Me rindo. Yo tengo 16. Yo tengo un arco y no tengo. Porque yo molo. Yo, viene de cerca, vamos a dejarlo. Yo tengo ballestas. Sí, señores. Tengo una gente de proyectiles. ¡Partimos! La gente de proyectiles está viendo que no lleva a pasar, ¿no? El concepto. Sí. No, a ver, ¿dónde ven los proyectiles? Ha quedado del noble y noble no va a hacer ni move. Eso sí, os va a echar el puro. ¿Listos? ¿Estáis listas? Nos vámonos allí, que hay bosquecico, y quedará más bonita la foto. ¡Listo! Así por lo menos andáis un poco. Sí. Que se cuazan primero, ¿no? No, cuando yo pregunte listos, respondéis. Zorro 1, listo. Foxtrot. Me pido a un cacahuete 3. Hipopótamo 1, listo. Alfa 1, Foxtrot, preparado. Bien, son las 20 de la mañana. Dos horas después, pero go, go, go. Ahora nos montamos en la carreta de 8 pequeños. ¡Esperamos! No hay que contar, se va en cinturón. Para meter el biberón en la... Mira. ¿Te quieres sentar? ¿Te siento yo? Ven. Ay, que se nos cae el taburete. Mira, listo. Ahora, aquí. ¿Aquí te quieres? Sí, y si no, mira, ¿quieres traer el fogado? Voy a poner el fogado. Vamos por el estacionado. ¿Quieres sentar aquí? ¿Qué pasa? 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 Como comen los señores, naranjitas y limones. Machufé, machufé, sentadita me quedé. Bien, bien. ¿Y si buscamos a Javi? Entonces, necesito un guardia. Yo. Yo iría de guardia, pero está ocupado. ¿Dónde? David, ponlos mirando para allá. Ponlos mirando para allá. Mirando para la mica. Vale, vale. Si alguien me diga bonito, ok, pues yo tengo que ¿Lleva martirio?